Molt bé, doncs iniciem aquesta part ja més de contingut acadèmic i d'aportació de les diverses taules de treball. Abans de les... Per tant, dono la benvinguda a tots els directors dels grups i les taules de treball que han constituït aquest programa. Com a presentació de tot el treball, prèviament faré una intervenció més general de presentació del significat actual del règim especial. Bé, us deia que us parlaré de quin és el significat actual del règim especial de Barcelona. ¿Qué significado tiene hoy? Quiere decir, ¿qué características, qué ha representado el régimen especial de Barcelona? ¿Qué características lo configuran? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Y a partir de aquí, ¿cuál es el contexto actual dentro del que se va a desarrollar el régimen especial? A la vista de estas características, de esta significación, de este contexto, vamos a plantear finalmente cuáles son los principales retos que tiene planteados y qué dinámicas se abren a partir de ahora. Significado, primer punto, significado y características del régimen especial de Barcelona. Lo voy a articular en 10 puntos que paso a enumerar casi telegráficamente. El análisis histórico y jurídico del régimen especial de Barcelona, desde sus orígenes en el siglo XIII hasta las actuales formulaciones de la Carta Municipal en sus tramos estatal y autonómico, ponen de manifiesto dos características relevantes del régimen especial. En primer lugar, una característica que no se acostumbra a destacar, pero que yo entiendo que es muy significativa. El régimen especial de Barcelona no ha significado nunca la obtención de un privilegio para los ciudadanos de Barcelona o el otorgamiento de una exención en el cumplimiento de los deberes generales. Ni en la Edad Media, como ha sido acreditado, ni en el momento actual. Al contrario, a menudo ha implicado el reconocimiento de mayores poderes a la ciudad, por tanto, si acaso, un privilegio para la ciudad, y correlativamente ha significado a veces mayores obligaciones para sus ciudadanos. Y esto es importante porque cuando se habla de regímenes diferenciados en el contexto de los gobiernos territoriales, surge inmediatamente la sospecha del privilegio y del agravio comparativo. Pues no. El régimen especial no ha significado ni ha facilitado situaciones de privilegio, de desigualdades en el cumplimiento de los deberes generales. Al revés, es el fruto de la voluntad de asumir mayores responsabilidades. En segundo lugar, también desde sus orígenes, el régimen especial de Barcelona siempre ha actuado como modelo o patrón de otras regulaciones del derecho local, ya sea el derecho local general, ya sea de regulaciones especiales para realidades más concretas. Esto ha sido siempre, pues, desde el siglo XIV, con la aplicación del derecho propio de Barcelona a ciudades como Igualada, Granollers, Mataró, Martorell, es decir, la verdadera corona metropolitana actual, la corona de Barcelona, desde el siglo XIV, vivía ya, aceptaba ya el derecho especial de Barcelona. Y lo mismo sucede en la actualidad del siglo XXI, con la aplicación, incluso mejorada, a los municipios de gran número de población de toda España. El régimen especial de Barcelona ha sido un modelo para todos ellos. Por tanto, el derecho de Barcelona es siempre un referente. Como veis, no me refiero al contenido del régimen especial. Estoy aludiendo a sus características generales y que pretendemos que se mantengan a lo largo de los años. En tercer lugar, el régimen de Barcelona ha sido y es expresión del impulso, de la energía, la capacidad y la voluntad de la propia ciudad de Barcelona. Siempre ha sido la iniciativa de la ciudad y de su ayuntamiento. Incluso la Carta Municipal del año 60, en una época sin democracia y sin autonomía local, la Carta surgió de la iniciativa y del impulso del alcalde y de la sociedad barcelonesa. Y
establecido que las actuales leyes que constituyen la Carta Municipal pues, han sido fruto del trabajo, del impulso de la iniciativa municipal. Por tanto, el régimen especial de Barcelona no es un régimen otorgado, sino que es un régimen obtenido. El Estatuto de Autonomía de Cataluña así lo confirma. Esto lleva directamente a una cuarta característica. Se puede decir que el régimen especial de Barcelona, en sus expresiones legislativas actuales, en realidad, en el fondo, es una norma paccionada, una norma acordada entre el Ayuntamiento y las instituciones generales, el Estado y la Generalitat, por la iniciativa, por el procedimiento formal e informal, por la comisión bilateral, que hacía referencia hace un momento, etc. En cambio, se ve afectado, se ve interferido o desconocido por otras leyes del derecho común, generales o sectoriales, que no han sido objeto de este acuerdo con la ciudad. Esto es una anomalía. Es una anomalía que tiene sus mecanismos de resolución y que convendrá perfeccionar. En quinto lugar, la modernidad del régimen especial de Barcelona. Porque este no busca sus raíces solo en la propia historia. Hoy no tiene una componente de base romántica o historicista, aunque no reniega de estos antecedentes. Se nutre directamente de las más actuales orientaciones municipales y mundiales en el reconocimiento y el refuerzo de la autonomía local y del papel de las ciudades. Pongo un ejemplo paradigmático: el europeísmo del régimen especial de Barcelona. La incorporación efectiva de la Carta Europea de Autonomía Local al ordenamiento español se debe fundamentalmente a la iniciativa y al impulso del Ayuntamiento de Barcelona, a la configuración de su régimen especial. Contribuyó de manera decisiva a esta incorporación la conferencia sobre la Carta Europea de Autonomía Local que impulsó el Ayuntamiento de Barcelona en el año 92, y la Carta Municipal del año 98 es la primera norma de todo el ordenamiento español que invoca a la Carta Europea expresamente en su articulado. Y posteriormente, la Ley de Régimen Especial, la 1/2006, efectúa una reflexión expresa del contenido normativo de la Carta Europea, en concreto del concepto de autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva para ordenar y gestionar los asuntos públicos que afectan a los ciudadanos. Marco de ordenamiento bajo su responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. Por tanto, la ley especial, el régimen de Barcelona, consigue incorporar esta definición de lo que es un contenido operativo de la autonomía local en una ley básica del Estado, del mismo rango que la propia ley de bases del régimen local. Porque recordemos, la ley de régimen especial es una ley especial, sí, pero también es una ley básica en términos constitucionales. Pues bien, con este impulso europeo, el régimen especial abre camino a una concepción más moderna, más operativa, que mejora sustancialmente el concepto de autonomía local que estaba en la ley de bases de régimen local. En sexto lugar, la capacidad innovadora del régimen especial. Ligado con lo anterior, Barcelona y su régimen especial han demostrado una capacidad de anticipación a necesidades futuras, ofreciendo soluciones innovadoras, incluso experimentales, mucho antes que se haya generalizado su uso. Y cito solo unos ejemplos conocidos, por otra parte. La propia estructura del gobierno y de la administración municipal, en la perspectiva de una dirección pública que ya está presente desde el año, desde la Carta del año 60. O la protección de los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, la creación del Consejo Tributario en el año 88, para dar mecanismos de garantía rápidos en esta materia, que luego 15 años después se generalizaría a los municipios de gran población. O los consorcios como instrumento de administración conjunta, más allá de que deban perfeccionarse, es una figura que durante mucho tiempo ha sido desconocida, prácticamente deslegitimada por la adversaria o delimitada por la ley de régimen público del sector público. En la actualidad, en cambio, con ocasión de los fondos Next Generation de la Unión Europea, se revitaliza la figura de los consorcios como un mecanismo útil para la ejecución de dichos fondos. O la participación ciudadana en la gestión cívica de servicios y equipamientos, previsto en la Carta del año 98, y
que 20 años después, ahora ha tenido una carta de naturaleza como corriente de pensamiento de la administración compartida y como experiencia práctica en muchos municipios europeos. La administración compartida o los municipios. Bien, y así tantas otras aportaciones que tienen origen en la carta municipal, anticipándose, innovando en lo que sería luego el derecho público en general. En séptimo lugar, el régimen especial de Barcelona no ha mirado solo hacia dentro de la ciudad, sino que siempre ha mirado hacia su entorno y hacia el más allá. Desde sus orígenes ha tenido en cuenta la inserción de la ciudad de Barcelona en su contexto territorial e institucional. Es decir, la pregunta ha sido, ¿qué puede aportar Barcelona a los demás, a su entorno territorial, al conjunto del país? Por ejemplo, la Carta del año 60 ya fue concebida desde una perspectiva supramunicipal. Fue el primer texto legal en introducir una cierta organización para el área metropolitana de Barcelona. La Carta de Barcelona para el área de Barcelona. Hoy día queda claro que el régimen especial de Barcelona transforma directamente su entorno. Otra característica, el régimen especial de Barcelona es dinámico, está en evolución, no deja de crecer. No solo en la época contemporánea, desde las pequeñas especialidades previstas ya en la ley municipal de la Generalidad Republicana, en el año 73-74, pues se pasa a la Carta Municipal del año 60, que significa un salto cualitativo, teniendo en cuenta las condiciones de la época, se complementa por la regulación de la entidad metropolitana del año 74, que también es un régimen especial de Barcelona, pasando hasta la actual regulación completa, sistemática de la Carta del 98, actualizada además varias veces y su proyección posterior en el ámbito estatal de 2006. Por tanto, es un régimen en movimiento, no es estático, es dinámico, con la capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias. En noveno lugar, el régimen especial de Barcelona es la constatación, en mi opinión, del valor del derecho en la configuración de las instituciones públicas. Hablar de Barcelona es hablar de que el derecho, la ordenación jurídica de las ciudades, es capaz de demostrar su capacidad de configuración institucional y de adecuación a la realidad fáctica concreta, a la experiencia de cada tiempo y cada espacio, y de modelar las instituciones a las necesidades específicas de cada comunidad. Y esto está en estrecha relación con el principio de diferenciación. Porque en las épocas de mayor uniformismo, visión jacobina en la administración local, el régimen especial era casi el último y el único reducto de diversidad, de diferenciación. En cambio, hoy son criterios que en la actualidad han asumido un papel determinante. Y finalmente, en relación con este valor del derecho de que hablamos, el régimen especial de Barcelona ha demostrado siempre un alto rigor técnico-jurídico y ha propiciado la incorporación del mejor conocimiento científico, académico y el propio ayuntamiento. En efecto, el Ayuntamiento de Barcelona ha contado siempre con los servicios jurídicos y técnicos de altísima calidad y en todo momento ha potenciado esta colaboración entre ellos y el mundo universitario y profesional para el estudio y la redacción y modificación de textos legales. La Carta Municipal del año 60 contó con la intervención de los grandes administrativistas de la época, José María Pisuñé, Manuel Vallvé, Adriano López Rodó, Eduardo García Herría, Antonio Carceller. El proceso técnico en la elaboración de la Carta Municipal del 98 fue liderado con gran eficacia por el director de los servicios jurídicos municipales, Jaume Pérez, recogiendo un amplio bagaje doctrinal elaborado ya desde los años anteriores. Jordi Soletura, Eliseo Aja, Santiago Rodríguez Machado, Luciano Parejo, Juan Prats, Joaquín Tornos, Joaquín Bisbal, entre otros. Y en el momento actual, este mismo programa, esta jornada, nuestra presencia aquí, descendiendo de quien nos habla, es el reflejo más claro de lo que estoy diciendo. El rigor técnico yo creo que es fundamental para otorgar seguridad jurídica a la ciudad y seguridad jurídica a los ciudadanos, que son unos valores irrenunciables. En definitiva, yo creo que la significación del régimen especial, lo que ha simbolizado a lo largo de su trayectoria, merece una valoración altamente positiva. En segundo lugar,
vistas estas características, vamos a ver el contexto en que se enmarca ahora su evolución. Se enmarca en un contexto institucional que podríamos calificar de momento histórico. Las generaciones actuales estamos asistiendo a una profunda transformación, quizá todavía no a la crisis definitiva, del Estado Nacional Soberano. Consolidada esta con una forma de organización política a lo largo del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, la creación estatal se encuentra hoy sometida a una tal acumulación de tensiones de origen y naturaleza diversas y, además, en direcciones opuestas que ponen en cuestión su función básica de representación y ordenación de la sociedad para la convivencia humana. La vieja noción de soberanía exclusiva y excluyente ha dado paso, en palabras de Ulrich Beck, a una soberanía incluyente y cooperativa. Por tanto, se alteran, incluso se difuminan las jerarquías entre lo global, lo nacional y lo local. Y esto ha propiciado la incorporación de un nuevo actor en este escenario, una vieja actriz milenaria, una pequeña señora, que se ha ganado ya un nuevo y determinante papel protagonista. Es la ciudad. No es necesario insistir en la íntima conexión entre el fenómeno histórico de la ciudad y la forma política de la democracia. La ciudad griega como triunfo en la igualdad en derechos y en deberes frente a la identidad de la sangre de la tribu. Se pasó de la familia o del clan como comunidad privada a la ciudad como comunidad pública. 25 siglos después, el papel determinante de las ciudades se proyecta en la participación de esta comunidad en la configuración estratégica y en la ejecución de la política, la economía, la cultura, el conocimiento, así como el desarrollo de la persona. Son las que componen esta comunidad y su articulación social. Y las funciones de la ciudad, de entrada, son ya no solo autogestión de los propios intereses, sino composición y mediación de los intereses contrapuestos de la comunidad. En segundo lugar, codecisión en la formulación de políticas generales, no solo autogestión de sus propios intereses. En tercer lugar, proyección exterior de las aspiraciones colectivas de la comunidad, captación de recursos suficientes que no son asequibles en las estructuras estatales. En definitiva, con estos planteamientos, vamos a ver, la visión que se ha consolidado después de la Segunda Posguerra Mundial, que entendía que la autonomía local era un elemento vinculado a la democracia, a las libertades públicas como contrapeso a los estados autoritarios, yo creo que esta visión pasa a enriquecerse también con su proyección sobre la igualdad social, la solidaridad humana, el acceso al mercado, el acceso a la competencia. De modo que esta transformación conceptual va a comportar un profundo cambio en el estatuto jurídico de las ciudades y entre ellas de Barcelona. Yo creo que estamos delante de un cambio de perspectiva histórica. Vamos a pasar de el municipio como titular de autonomía local frente al Estado a la ciudad como titular de potestades públicas en favor de la ciudadanía. Y se apura diferente al mercado. Ahora bien, este tránsito se está produciendo en el contexto de una determinada configuración del régimen local que en la actualidad es demasiado uniforme, demasiado rígido, demasiado estático. Por tanto, hay que dar cauce a tres aspectos: la diversidad regulatoria, la flexibilidad de los instrumentos normativos y la dimensión dinámica y relacional de las instituciones locales. La propia existencia y garantía del régimen especial de Barcelona es la demostración de que en nuestro orden constitucional es básico que haya tratos diferentes para diferentes realidades municipales. Barcelona aquí ejerce un liderazgo innovador como referente de esta dinámica no uniformista. En definitiva, pone en juego en común el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad. La flexibilidad de los instrumentos regulatorios nos hace pensar y ponderar debidamente qué hay que blindar en la norma con rango de ley y qué hay que dejar a la capacidad de autonormación, de autorregulación del propio ayuntamiento.
adapte más fácilmente su propia organización, funcionamiento y su actividad. En fin, el carácter más dinámico frente al carácter estático del régimen local significa que hay que ir moviéndose de planteamientos más basados en las estructuras fijas, en las instituciones territoriales, en las organizaciones personificadas, hacia planteamientos más basados en las relaciones intergubernamentales o interadministrativas, en la cooperación, la colaboración, la cooperación, su funcionalización hacia objetivos estratégicos. En definitiva, yo creo que el régimen especial ha de permitir una situación que favorezca al ayuntamiento estar prácticamente en red con todas las demás instancias implicadas para poder decidir las grandes opciones que señalan el bienestar de la ciudad y de sus ciudadanos. La tercera parte de esta intervención nos dice que, habiendo visto qué ha significado el régimen especial y cuál es el contexto en el que nos encontramos, vamos a ver cuáles son algunos de los principales retos a los que debe hacer frente el impulso del régimen especial. Los directores de las mesas de trabajo podrán referirse a los aspectos más concretos en relación con cada uno de los ámbitos del régimen especial. Yo, por mi parte, quiero compartir al menos un flash sobre cuatro reflexiones de carácter más general, porque nos interpelan de manera muy especial. En primer lugar, los poderes de la ciudad. Ya he dicho que hay que afrontar este tránsito desde la autonomía local hacia los poderes de la ciudad. Y esto implica reconocimiento de potestades públicas de carácter normativo y ejecutivo que implique capacidad decisiva y efectiva de ordenación. Me centro en un aspecto que es de mayor relieve. Hay que repensar el alcance de la potestad normativa de la ciudad para poder regular e intervenir con decisión en la actividad económica y social de los ciudadanos y de las empresas. La doctrina científica, aquí también representada, ya ha hecho excelentes aportaciones. Pero resulta que esto nos conduce inexorablemente ante un reto de mucha mayor trascendencia, que excede nuestro conocimiento actual, pero que nos señala un horizonte. La pregunta es, ¿cuál es el sentido actual de la reserva de ley en un sistema institucional que ya no es solo estatal, sino que es al mismo tiempo global y local? ¿Cuál debe ser, en el futuro próximo, el valor jurídico de las normas de una ciudad gobernada democráticamente? Estamos ante el reto de repensar y redefinir cómo es, en su naturaleza más profunda, el derecho de la ciudad, por usar el concepto magistralmente estudiado por el profesor Jean Bernard Corrille. Segundo punto, los derechos de los ciudadanos. El reverso de lo que acabo de decir nos obliga a visualizar que la ciudad es el ámbito donde se ejerce y donde también se ponen en riesgo los derechos fundamentales de la persona y sus derechos de contenido económico y social. Ya no son derechos frente al Estado solo o que requieren de la garantía del Estado, sino derechos en el ámbito de la ciudad, que requieren su protección, su garantía o su prestación. Derecho a la protección de la vida privada y familiar, a la seguridad personal y a la libertad, a la tutela efectiva que ya no solo será judicial, derecho a la vivienda digna, a la suficiencia energética, a los derechos ambientales, en el contexto del cambio climático, derecho al espacio público, los derechos digitales, en fin, el derecho a la participación en los asuntos públicos, etc. Se cumplen ahora 80 años de que en esta misma aula magna, el profesor Eduardo García Enterría pronunció su famosa conferencia sobre la lucha contra las inmunidades del poder. Desde entonces, el derecho público ha avanzado mucho en esta dirección. Pero el momento presente nos obliga a situar al régimen especial como pionero del derecho público de los próximos tiempos. La dinámica de la garantía de los derechos de las personas. Tal vez este derecho a la ciudad, de que nos hablará José Manuel Andrés, pero en todo caso, de los derechos en la ciudad. Cuidado. Pero no olvidemos que junto a los derechos habrá que insistir, aunque tenga mala prensa, en los deberes de los ciudadanos, que son inherentes al principio de solidaridad y que en el ámbito de la ciudad se expresan aún más como un valor de civilización y de civismo. Tercer punto. El impulso del régimen
municipal es también la ocasión para actualizar el significado mismo del municipalismo, del movimiento municipalista como fundamentación ideológica y estratégica de toda una organización, una concepción de organización política y social que se articula sobre el valor superior del pluralismo, en este caso, pluralismo territorial. Permitidme un símil. Desde el punto de vista físico, hace más de un siglo y medio que Barcelona saltó más allá de las murallas. Hoy, el régimen especial habría que permitir saltar, valga la expresión, más allá de las rondas. Pero cuidado, queda claro que esto no significa extender Barcelona. No, no. Significa proyectar Barcelona, irradiar Barcelona. Pues bien, desde un punto de vista institucional, el régimen especial ha de ser también el indicador de que el régimen municipal, el gobierno local, es impulsor y protagonista de la renovación o transformación del derecho público general, de que se confía en que proyectándose más allá de sí mismo, el sistema local puede alimentar la transformación del sistema público general, en transparencia, en formas de legitimación democrática, en descentralización, en eficacia organizativa y capacidad de gestión, en rigor económico, en sostenibilidad, etc. Y el último punto que quería decir. Barcelona hacia la ciudad global. Ya hemos aludido a este fenómeno, conocido por todos, la dinámica económica tiende al máximo de globalización, de unificación mundial, mientras que la dinámica política tiende también a una descentralización, al reconocimiento de las comunidades identificadas con un territorio de un área más asequible. Como señala Saskia Sassen, las ciudades tienen que actuar hoy al mismo tiempo, simultáneamente, tanto a escala local como a escala global. En definitiva, la ciudad traslada a la ciudadanía la oferta de oportunidades y la satisfacción de las necesidades que se pueden dar manifiesto a nivel global. Pero, por otro lado, la ciudad hace valer delante de las instancias globales la protección de sus intereses de su colectividad y la oferta de del conocimiento de la comunidad a la comunidad global. Por tanto, se podría decir que la ciudad es la interface entre el individuo o la comunidad y el mundo global. Pero mucha atención, porque en la ciudad global también necesita y se concentran las más grandes desigualdades económicas y sociales. En consecuencia, y acabo, el régimen especial de la ciudad de Barcelona tiene delante suyo el reto de abrirse a la dinámica de la ciudad global, pero manteniendo al mismo tiempo las más elevadas cuotas de libertad, de igualdad y de solidaridad. Muchas gracias.